si es la primera vez que ves uno de mis videos. El día de hoy les voy a enseñar a hacer este maquillaje que es perfecto para salir a una cita romántica en el día de San Valentín. Lo primero que vamos a hacer será aplicar una sombrita vainilla que nos ayude a emparejar todo el tono del párpado y que nos ayude a que las sombras que pongamos después se difuminen súper fácil. El siguiente color que voy a poner va a ser solo en el párpado móvil y ustedes pueden escoger aquí qué color quieren. Es importante que sea como parecito, como entre morado o gris o azul con gris. Lo importante es que tenga muchísimos brillos y que vaya como con el tono de los rosaditos. Para añadir profundidad vamos a aplicar un tono café que sea un poquito rojizo en la cuenca del ojo. Y vamos a tomar unas sombras que sean muy brillositas de color rosado y las vamos a poner en la cuenca del ojo. Yo sé que les he dicho que si tienen los párpados caídos no pueden poner sombras brillantes en la cuenca, pero para eso pusimos el cafecito antes, para que nos ayude con la profundidad. Vamos a tomar un tono rosado mucho más oscurito y lo vamos a poner en la cuenca, pero ya no lo vamos a difuminar tan hacia arriba para que se vea muy rosado en la parte de abajo. Vamos a tomar un delineador, el que a ustedes les gusten. Todos los productos que uso en el video los dejo listados en la cajita de descripción. Y con una brochita muy delgadita lo vamos a aplicar bien cerca de la línea de las pestañas. Esto nos va a ayudar a que los ojos se nos vean muchísimo más definidos y a que parezca que tenemos más pestañas. Y además le vamos a agregar una colita que nos va a alargar un poquito el ojo. Van a tomar un delineador blanco o un delineador color crema y lo van a poner en la parte de adentro de la línea de agua hasta la mitad del ojo. Y luego, como ustedes pueden ver que me desenfoco horrible, lo que hice fue poner delineador negro en la parte de afuera. Lo siguiente que vamos a hacer será ahumar un poquito el ojo en la parte del final, así que en el párpado de abajo vamos a poner un poquito de morado oscuro y lo vamos a difuminar muy bien. Cuando vi este morado me gustó muchísimo, entonces decidí agregarlo un poco en la parte de arriba del párpado, muy enfocado en la cuenca como se pueden dar cuenta ahí. Y me voy a poner dos capas de pestañina, la idea es que queden unas pestañas muy voluminosas y largas, si ustedes quieren pueden agregar pestañas postizas que sean naturales. Y listo, con eso terminamos los ojos. Ahora vamos a empezar con la piel y yo voy a empezar por hacerme el contorno, para disminuir un poquito los cachetes que tengo. Entonces voy a tomar una base en polvo que sea un poco más oscura que mi tono de piel. Aquí no les pude mostrar cuál era, pero es una de Nylon. Y la voy a poner donde se hace el huequito cuando hacemos la boca de pez. Voy a tomar este rubor que es rosadito, pero a la vez tiene un tono como más durazno. Y lo voy a poner en la parte de arriba de mis pómulos, desde más o menos la mitad del ojo hacia atrás. Esto lo hago porque mi forma de cara es redonda, pero si ustedes tienen otra forma, háganlo como a ustedes les guste. Ahora con un iluminador dorado voy a iluminar las partes altas de mi rostro, como en la nariz, la puntica de la nariz sobre todo, el arco de cupido, el mentón, lo que me sobre así muy poquito en la frente y en la parte de arriba de los cachetes. Eso lo pueden hacer ustedes también con sombras que sean brillantes o también sé que hay un iluminador de la marca Sammy. Entonces aquí pueden ser más creativas con lo que ustedes tengan. Y para finalizar me voy a poner un labial. Yo sé que las fotos vieron muchos, los voy a listar también en la cajita de información. Pero este que estoy usando es de la marca Maybelline y le estoy poniendo encima un labial de la marca Vogue para bajarle un poquito al tono anterior que estaba muy pastel. Y luego le voy a dar toquecitos para que estos dos colores se mezclen y listo. Ese es todo el look. Y eso es todo para el look del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si es la primera vez que ves uno de mis videos y este video te gustó, te cuento que hago videos todas las semanas. A veces dos por semana o a veces uno a la semana dependiendo de cuánto tenga ocupado el mes. Siempre tengo en cuenta sus comentarios, así que si ustedes quieren algo en especial, me lo pueden poner en los comentarios aquí abajo y yo con muchísimo gusto les voy a hacer un video sobre eso. Si quieren más información sobre los productos que usé el día de hoy, se los voy a dejar listados en la cajita de descripción debajo de los links de mis amigas de la colaboración. Y listo, como les dije, si les gustó este video denle like y suscríbanse. Nos vemos en una próxima oportunidad, chao.
No puedo picar el ojo.